Los indicadores económicos son datos estadísticos con el propósito de observar y analizar cómo se encuentra la economía de un país. Los indicadores económicos se calculan cada lapso de tiempo determinado. Pueden ser horas, días, semanas, meses, etc., con el fin de comparar resultados y datos y con eso poder llegar a una conclusión o decisión financiera. Otro propósito primordial de los indicadores económicos es analizar si la economía va en mejora o va empeorando. Algunos indicadores económicos en México son el PIB, la tasa de desinterés, el INPC, el IPC, la tasa de desempleo y entre otros. Probablemente se preguntarán qué son los impuestos. Los impuestos son el dinero que se paga al Estado para apoyar los gastos de los servicios públicos. Es obligatorio para todos los ciudadanos, ya que es una de las formas en que un Estado obtiene recursos. Pero existe la evasión fiscal, que consiste básicamente en evitar pagar ciertos servicios. La actividad de evasión de impuestos se oculta a las autoridades, ya que tratan de reducir la cantidad a pagar. En México existe el programa de la canasta básica, que es un programa que intenta combatir el hambre, debido a que la alimentación es lo más importante. La canasta básica consiste en vender 40 productos que contienen lo más esencial que una familia puede necesitar. Incluye desde alimentos hasta productos de higiene a un precio accesible. Hacer una deducción de impuestos es restar ciertos gastos hechos por el contribuyente de los ingresos anuales reportados a la autoridad tributaria. Si se restan estos gastos de la base de ingresos, la persona paga menos impuestos. Para evitar una evasión fiscal, se tienen que presentar y declarar todos los pagos y todas las fuentes de ingresos de debida manera. La evasión fiscal es un delito que se comete en un intento por evitar hacer las declaraciones y presentar los pagos de impuestos que corresponden a algunos contribuyentes en su debido momento. Para evitar cometerlo, tienes que asegurarte de declarar todas tus fuentes de ingreso, en especial si son grandes, así como los gastos, también en especial si son grandes. Los impuestos son un tema delicado para todos los mexicanos, pero muchos no saben en qué productos están aplicados, como el IVA, que agrega un 16% a todos los productos que compramos y muchas personas ni siquiera lo saben. El SAT es el encargado de recaudar los impuestos de personas físicas y morales para ayudar al gasto público de los estados. Está asociado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer de todo esto algo más grande. El impuesto sobre el trabajo es un impuesto que se le agrega a todos los trabajadores en su salario y puede ir desde un 1.97% ganando el salario mínimo hasta un 35% al mes ganando más de 250 mil pesos. Se puede deducir de impuestos cosas como la educación de las personas. Por ejemplo, para el bachillerato son alrededor de 24.500 pesos que se pueden deducir al año. Las políticas fiscales están centradas en regular los niveles del gasto en el país. Esto lo hace el gobierno a través de los impuestos que genera un país o de los gastos. Y también de lo otro que investigué fue la política monetaria, que está centrada en regular el flujo de dinero en un país. Esto lo hace el Banco Nacional, a través de los intereses del país. También se encarga de ver los niveles de si, por ejemplo, si va a haber inflación, regular la política monetaria para bajar los impuestos y si van a, por decir, si los van a bajar, después corregirla para volver a normalizar los impuestos.